corazón y guían con su mano siempre para que puedan entender y puedan motivar con sus padres a caminar en ese camino de Jesús y pueden aprender sobre la iglesia, pueden aprender sobre Jesús y pueden caminar en el camino de Jesús. Pueden ser un día como misionero a hacer la misión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando mi papá vivía, cuando yo era joven, me decían: mira, hijo, ahora tú eres joven, tu tiempo de estudiar, tiempo de trabajar, tiempo de hacer más amigos, tiempo de ser más disciplina. En ese tiempo, si tú no estás en disciplina, si tú no trabajas y tú eres muy bajo, tú no vas a hacer en el futuro nada. Así que para poder hacer o ser algo en el futuro, tú tienes que trabajar desde ahora y desde hoy. Así que ya saben. Muy bien, muchas bendiciones para todos. Ahora bendición para los compañeros. Todo lo que cumple el año y el aniversario, póngale. Gloria. 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 Dios Todopoderoso, te presentamos esos hijos tuyos, los miembros de tu familia. Bendiga siempre a todos ellos para que siempre reciban tus bendiciones, tus gracias, para poder vivir en cada día. Gracias por esa bendición, esos dones que tú has dado para ellos. Siempre cuida y guía a ellos en sus caminos para que sean felices todos los días y comparten sus alegrías unos con otros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de esto, se te quedó un anuncio.
importante, los invito a bailar. El día 15 de abril tenemos la cena bailable profundo de nuestros peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud Portugal 2023. Está Nitza, que tiene las taquillas, y hay un coordinador que es quien nos representa a nosotros. Vamos a bailar ahora en Pascua. Yo lo invito. Ok. Tenemos esa cena baile, va a ser el Sidra. Bien, estamos celebrando hoy, Domingo de Ramos, todos nosotros levantemos la palabra de Dios. Gracias a Dios. Me da también en su idioma. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Shalom, shalom, shalom. Pita aur puten aur poitratna apam vasipat pradhan kare. Amen. Bendiciones para todos. Thank you.
Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En tu sangre de Cristo, mi Padre, Padre de la Iglesia. Amén. Porque yo no veo a los niños y jóvenes, y al final yo veo a ti. Es muy importante a motivar a los niños, porque ustedes saben, para el futuro tenemos que reservar la iglesia para el futuro. Si no, ahora si no motivamos ahora, en el futuro no va a existir nada. Nuestra identidad como cristianos católicos no va a quedar nada. Y también, cuando mi papá vivía me decía siempre, cuando yo era joven, mira hijo, ahora tiempo de estudiar, tiempo de trabajar, tiempo de ser más humilde, tiempo de estar en más disciplina. Si tú no haces ahora, si tú no trabajas ahora, si tú no estudias ahora, en el futuro tú no vas a estar nada, tú no vas a poder hacer nada. Tú vas a vivir como un vago. ¿Cómo dice? Como un joven sin hacer nada, andando en la calle. Por eso, con mucha alegría, nos presentamos a estos niños vivos. En la mano de Dios, lloramos todos.